They say there's something in the water that got them all acting so crazy. Don't know why they even bother showing up. ¿Qué tal, señoras y señores? Ya estamos a mitad de semana, hoy es miércoles 11 de agosto, se va notando ya esas altas temperaturas, esta primera ola del calor del verano, que por cierto, ustedes pueden aprovechar para salir por las noches de sus casas a observar las persillas. El otro día tuvimos una entrevista a colación de este tema y el punto álgido, ya nos dijeron que iba a ser entre esta noche y mañana. Además, así podemos escapar, como decimos, un poco del calor sofocante y ahorramos un poquito en luz si tenemos además aire acondicionado. De hecho, va a ser uno de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Sobre todo, les vamos a dar consejos para poder ahorrar un poquito al menos en la factura de nuestra casa, nuestra electricidad. Más temas, vamos a descubrir deportes curiosos, deportes nuevos, también citas culturales para este fin de semana, pero como siempre comenzamos con la actualidad, esa actualización de los datos del COVID que nos vuelve a dejar la malísima noticia, el conteo incesante de fallecidos, dos nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, uno de ellos además vivía en residencia. Los ingresados en planta a nuestros hospitales descienden, esta vez sí, 8 ingresados menos en planta, como les decimos, son actualmente 49, pero aumenta por contra el número en la unidad de cuidados intensivos, dos más, ahora mismo hay 11 personas en esta unidad. Y sigue la buena noticia, el descenso de casos activos. Hoy restamos 72 casos activos, ni más ni menos ya. 1.310, contamos este miércoles 11 de agosto. Y la vacunación continúa, ya lo dijimos, ya hemos conocido ese objetivo, que posiblemente lleguemos ya enseguida al 70% de la población en vacunada. Estamos viendo ya pasar por estos centros de vacunación a gente muy joven, chavales y chavalas de 11 y 12 años, y hemos hablado con ellos, hemos estado con ellos y con sus padres. Algunos de ellos tenían miedo al pinchazo, pero van sobre todo con mucha alegría, esto nos han contado. Sí, para protegernos más y que estemos como más tranquilos, por decirlo así. Pues para estar más protegida. ¿Para estar más protegida tú? Yo y todos. Pero también me imagino que los papás y los abuelos. Sí. Bueno, pues ya con muchas ganas. Ya llevábamos ya tiempo y bueno, pues con ganas. Ya nos han, hemos tenido la suerte de que esta mañana hemos pillado la autocita una hora temprana. Que teníamos 25 minutos y nos hemos venido corriendo. Y nada, ya estaba muy bien, contenta, pero en la fila se ha puesto un poquito nerviosa. Pero vamos, nada, ha sido un pinchacito de nada y bueno, ya. Pues nos íbamos a ir de vacaciones pronto, ¿no? Entonces, una persona canceló su cita y pues hemos venido corriendo para vacunarnos y aprovechar. Pues no sé, con más seguridad, creo, no sé. No creo que pase nada. Pues, a ver, ya no tendremos tanto miedo y podremos ir más seguros a más sitios. Pues que es normal tener síntomas y que si no tienes que bien, que si se inflama o se pone rojo que ponga hielos y pues que relaje el brazo y eso. Pues hombre, más tranquilidad de cara a eso, a los mayores y sobre todo a ellos, porque al final han aguantado como unos campeones todo este año y medio, pero bueno, ya están un poco como más relajados. Y sobre todo la vuelta al instituto, que a mí me preocupaba bastante. Que cuando vuelvan ya inmunizados, pues para que pueda ser un poquito todo más natural y más normal. Volvemos a insistir en la importancia de la vacunación. Conocíamos también ayer ese titular que nos dejaba Salud de que entre el 60 y el 70% de los ingresados ahora mismo, menores de 80 años, no estaban vacunados. Así que importantísimo seguir acudiendo, como les decimos, a estos centros. Otro de los titulares que nos deja la jornada de hoy, ha informado la Guardia Civil, ya lo saben, en torno a la noticia de la desaparición del joven del 31 años, Javier Ovejas. Bueno, pues la Guardia Civil, como os decimos, ha informado de que continúa con la búsqueda del joven desaparecido el pasado día 29 de julio. El rastreo se está llevando a cabo con unidades del Servicio de Seguridad Ciudadana, Servicio Cino
lógico, con perros especialistas en la búsqueda de personas desaparecidas y el Grupo Especial de Actividades GEAS, así como la unidad de helicópteros de la Guardia Civil y la unidad de drones del Grupo de Acción Rápida del GAR. Ese dispositivo se ha desplegado, está desplegado ahora mismo en la falda norte de la Sierra de Moncalvillo, Valle Iregua, Río Iregua y toda la comarca de Entrena y localidades limítrofes. Como todos ustedes saben, hay un detenido por este motivo, vecino de Entrena, pero poco más se sabe hasta el momento, está todo bajo secreto de sumario. Estos titulares, siempre se los recuerdo, todas las noticias del día se las desgranan muchísimo mejor nuestros compañeros de informativos a las 2:30. Y nosotros continuamos con el programa de hoy. Vamos a hablarles también un poco de turismo y una forma de hacer turismo que está en auge. Es el turismo en caravana, autocaravana. Hay muchísima gente que decide, además, sobre todo, como decimos, está en auge por el tema, por la situación en la que nos encontramos, decide pues, recorrer nuestra geografía subidos a estos vehículos. ¿Cuáles son las ventajas? Pues hemos hablado con algunos de los usuarios, nos lo cuentan. Nosotros salimos de La Coruña, en Galicia. Pues venimos desde Manresa, de la provincia de Barcelona. Hicimos la ruta del norte hacia zona de Pirineos y bueno, y ahora ya estamos yendo de regreso, pero aún así vamos haciendo paraditas en Rioja. Vamos a dirigirnos a la Rioja Alta para visitar pueblos que tienen un determinado encanto y alguna bodega, en fin, sí, algo así. Pues vamos a hacer una ruta por el norte. Pues la ventaja es que vas sin horarios, vas a tu ritmo, paras donde se puede aparcar y eso. La autocaravana te da la libertad de poder parar y pernoctar fuera de camping, aunque puedes entrar en camping también, que tienen eso, una zona que le llaman, bueno, pues área de autocaravanas, digamos, ¿no? Tienen una zona exterior o una zona incluso interior reservada para este tipo de vehículos. Como van equipadas tanto con cuarto de baño completo como con cocina y comedor y eso, tienes todos los servicios, te duchas, te vas al baño, siempre limitando el consumo de agua, porque evidentemente es limitado, llevas un tanque de 200 litros en este caso, y en cuanto se acaba, pues hay que renovar aguas, ¿ves? Vaciar las aguas grises y limpiar el váter químico y a tirar otra vez. Bueno, depende de los sitios. Ahora España se está poniendo más nosotros hace, bueno, ahora 2 años ahora que tenemos la autocaravana, bueno, aún no los hace, pero por aquí España se está empezando a promocionar un poco, porque por la demanda que está teniendo ahora de viajar en autocaravana, se está poniendo más áreas, está empezando un poco a... Pero bueno, la parte de Francia está mejor preparado y todo. Aquí ahora parece que empieza a activarse un poquito más, pero bueno. Nosotros nos descargamos una aplicación que nos la recomendó un compañero que es también autocaravanista, en la cual, dependiendo de la zona que vayas, pues te hace una búsqueda y te dice parkings o áreas de autocaravana privadas o públicas, y con comentarios de otros usuarios que te dicen, bueno, pues esta área está, un ejemplo, por ejemplo, pues esta área tiene pocas plazas y no tiene sombra. En esta aplicación recomiendan aparcar lo más lejos posible para que los vecinos no se quejen y prohíban aparcar aquí, porque si los vecinos se quejan y no te comportas con un determinado civismo, pues los vecinos se quejan en el ayuntamiento y pronto te ponen cuatro señales de prohibido pernoctar o prohibido para caravanas y ya se acabó la historia.
Pues bien, es como tu pisito y sí, sí. Nosotros somos cuatro con dos niños y bien, no espacio reducido, eso sí, tenéis que habituar, porque claro, no es un, pero bueno, tenemos de todo, tenemos cocina, tenemos cuarto de baño, tenemos para dormir y sí, sí. A ver, nosotros hace 5 años hicimos un viaje de autocaravana, nos gustó y ahora, bueno, pues repetimos, esta es en concreto es de alquiler, pero bueno, una maravilla. Somos campistas de tienda, pero debido al tema COVID y tal, pues así pues te permite andar un poquito más en burbuja, digamos. A ver, la autocaravana te da la libertad de poder aparcar y poder dormir más o menos donde puedas. Te permite no estar atado a una reserva de hotel o de apartamento. Tú llegas a una ciudad y hay mucho calor y estás atado por la reserva que hiciste de 3 días, por ejemplo. Y con esto, pues, ¿quieres calor aquí? Bueno, pues me voy a la montaña, que hace más fresco. Y también eso que te permite un viaje tipo burbuja, en el que solamente nos relacionamos con, o sea, entre nosotros, la familia y poco más. Si te llevas bien con la familia, no hay problema ahora. Es una convivencia, un gran hermano, 24 horas. Y aquí estás continuo, continuo, continuo. Y te socializas menos con el resto de gente. Porque, a ver, y sobre todo ahora en tiempos de COVID. Pues es diferente, bueno. Hemos viajado al hotel, pero ahora, bueno, con niños y todo, ellos disfrutan mucho y se lo pasan muy bien. Si vamos en pan campings y todo, también, bien. La verdad es que están muy bien preparadas ya estos vehículos para hacer turismo, esta forma de turismo muy familiar, eso sí, como bien decía uno de los entrevistados, si te llevas bien con la familia. Seguimos en el programa de hoy, les decíamos que íbamos a darles también citas culturales que van a tener lugar este fin de semana. Son muchas las que estamos viendo a lo largo del verano, que la están cogiendo con muchas ganas, dado que el año pasado pues no pudieron celebrarse. Estamos hablando de uno de los referentes en el mundo del jazz, un festival referente tanto en nuestra comunidad autónoma como fuera también de nuestras fronteras, y que se va a realizar, como les decimos, este fin de semana en Munilla. El Munillas, tenemos aquí con nosotros al director de la Asociación de Amigos de Munilla, Jesús Montiel. Muy buenas, Jesús. Hola, buenas tardes. Como decimos, son muchas las citas culturales que estamos dando cabida en el programa, porque creemos que hay que darlas, dada la situación en la que tenemos. Agradecemos mucho el esfuerzo que hacéis por seguir dando vida a nuestros pueblos y darnos opciones de ocio. Y como decimos, hay muchas que el año pasado no pudieron ser, es el caso también de esta cita, así que supongo que las ganas son dobles. Así es, lo hemos cogido con muchísimas ganas y de hecho pues le hemos puesto todo el corazón, ¿eh? Uh-huh. La verdad, con todas las medidas posibles de seguridad, haciéndolo al aire libre, pero sin parar, hay que hacerlo. Además que hacer, tenéis mucha experiencia, ¿cuántos años lleváis ya con el Munillas? Pues este es el 18º año, pero son 17 ediciones porque suspendimos el año pasado, ¿no? Por causa de la pandemia. Pero sí, sí, ya podemos decir que hemos obtenido mayoría de edad, aunque es una frase hecha, ¿no? ¿Estáis notando, Jesús, que el jazz año tras año va adquiriendo más adeptos? Yo creo que sí. Creo que sí, sinceramente, porque aparte de que tenemos un público más o menos fiel, y siempre hay gente que viene por primera vez, pero también hay gente que repite, sobre todo lo que estamos notando es que aumentan las escuelas de jazz, aumentan los músicos de jazz, y hay cada vez más afición a esta música, ¿no? En definitiva, es una música que es muy abierta y muy, digamos, difícil de entender inicialmente, pero fácil de engancharse cuando tienes una cierta afición musical y ganas de oír buena música, ¿no? Bueno, incluso yo creo que hay muchas películas que también ayudan, ¿no? La gente vaya adentrándose un poquito más en el mundo del jazz. El cine es una de las formas también de ayudar a que a la gente le guste. Vamos a ir desgranando poquito a poquito. Estamos viendo imágenes de algunos de los que van a participar este año. Un total de 6 actuaciones. Eso sí. Empezamos el viernes, si no me equivoco. El viernes por la tarde abrimos a las 6 de la tarde. Todo va a ser en la Plaza de San Miguel, al aire libre, como decíamos.
y para no limitar el aforo hemos duplicado el espacio, con lo cual podemos dar cabida a las personas que habitualmente suelen venir. Entonces empezamos por la tarde a las 6 con José Chugoyaribe, que es un saxofonista navarro, que viene en una formación estupenda de cuarteto, con gente como Gonzalo del Val, que también ha tenido este año premios por su disco cancionero. La verdad que una formación estupenda, Javier Olavarrieta al piano y José Miguel Garzón al contrabajo. Por la noche tenemos a las 11 de la noche a Álvar Mengou, que hemos visto hace un momento imágenes suyas, que es, digamos, una producción, entre comillas, por permitirme este juego, de la factoría Joan Chamorro, que está ahí al contrabajo en las imágenes. Digo la factoría porque... La he estado escuchando un poquito, de hecho vamos a subir un poquito el volumen para que la gente la pueda escuchar. Alba Armengou. Eso es. Alba Armengou empezó con 7 años a tocar en la San Andreu Jazz Band de Joan Chamorro. Y bueno, toca la trompeta maravillosamente y ahora tiene una voz también genial, ¿no? Entonces nos va a traer un programa basado también en estándares de jazz y en bossa nova, pero acompañada de 4 músicos más que están acabando con ella los estudios en la Escuela Superior de Música de Cataluña, de jazz, y que bueno, van desde Murcia hasta Barcelona con un gran potencial y ya bueno, una gran calidad. Alba, a pesar de su juventud, que tiene 19 años, ha grabado ya 20 discos, uno de ellos liderándolo ella. Con lo cual también, yo creo que es un poco el caso de Andrea Motis, que ya estuvo con nosotros hace unos años y que también está triunfando en este momento. Perfecto, vamos a por el sábado, para que la gente pueda tener el calendario. Siempre habrá una sesión de tarde, ¿no? Y una sesión de noche, si no me equivoco. Vale, vamos el sábado por la tarde. El sábado por la tarde tenemos a Xavi Reija, que es un baterista catalán estupendo también. Ya estuvo con nosotros hace unos años, en el 2008, con un quinteto eléctrico. En este caso, viene en trío para presentarnos su nuevo disco. Lo quería presentar el año pasado y lo teníamos programado y lo he tenido que meter un poco en el congelador, pero es un disco estupendo porque, digamos, es el décimo CD que él graba liderando. Ha participado en muchísimos discos más, ¿no? Pero él, su décimo CD, y es un disco, digamos, de madurez. Es un disco que va desde un poco el rock, jazz rock eléctrico, hasta digamos el más puro y tranquilo smooth jazz, ¿no? Viene acompañado de 2 músicos también fabulosos. En este caso Pepo no puede venir, pero viene Bernat Hernández, que es un bajista suyo muy, muy reconocido, y por otra parte viene José Carra al piano, que es el pianista malagueño que en este momento tiene también un cartel estupendo entre los músicos de jazz. Nos vamos a las 11 de la noche con José Barrio Quintet. José Barrio Quintet es una muestra también de cómo se hace jazz en este país. Son todos profesores del Pablo Sarasate, del Conservatorio Superior de Música de Pamplona. Y bueno, pues José Barrio lidera este proyecto, que es del jazz más clásico que podemos encontrar. Es un puro bebop, ¿eh? Y bueno, pues todos son profesores, como digo. Iván San Miguel ya estuvo en el primer Muni Jazz cuando todavía formaba parte del quinteto de la Universidad de La Rioja. Hoy es un señor profesor del conservatorio. Y pues por destacar también, el único que no está actualmente en el Pablo Sarasate es Juan de Diego, que está impartiendo formación en Cataluña. Es un trompetista de jazz estupendo también. Entonces, este quinteto, como digo, nos van a traer composiciones propias de José Barrio, pero en el más puro estilo, digamos, jazz clásico, bebop y compañía, ¿no? Fenomenal. Domingo 15, nos vamos ya por última jornada. La sesión de tarde, Roberto Gimeno Quartet, Horizonte. Esto es. También es un disco que hubiera presentado el año pasado y que lo representa, digamos, lo presenta este año. Este guitarrista murciano viene acompañado de otros tres músicos murcianos, viene en cuarteto, y dicen de él que, bueno, pues él tiene mucha experiencia en el jazz rock anteriormente, ¿no? Pero hoy está también más pausado y ha hecho un disco que recuerda, según dicen los críticos, al Pat Metheny de los primeros años. Entonces es un disco muy interesante, la verdad. Y la actuación en directo, pues seguro que gana, como siempre. Y a las 11 cerramos
con Les Bois Bleus, no sé si lo he dicho bien. Sí, como son franceses, Les Bois Bleus. Pero en realidad el nombre del trío hace referencia a la madera de la que está hecha el laúd, el oud árabe. Entonces, bueno, exactamente, lo iremos a Jean-Christophe Lecea tocando el laúd. Lo que hace es amplificarlo y pasarlo por un programa que le aporta distinta sonoridad también y ritmo al laúd. Y por otra parte, aparte de digamos, basarse en melodías o en el laúd árabe, añaden dos cosas importantes en este caso. Es la trompeta de jazz y el clarinete, que sin salir del jazz, se va hacia el jazz hebreo, ¿no? Hacia la música klezmer. Es una pura fusión de estos músicos de Toulouse, de Francia, que vienen para el Muni Jazz, como en este caso única aportación internacional. Como por causa de la pandemia no han podido venir otros músicos que teníamos también inicialmente previstos. En este caso le íbamos a dar importancia a Iberoamérica. Pero bueno, estos son... Vamos, si te parece, a escucharlos un poquito. Sí. Habían acabado esas imágenes de Les Bois Bleus. Supongo que es un trabajo muy importante el traer a tanta gente, a tantos artistas, acogerles. Bueno, es una delicia. De alguna forma, a los que nos gusta la música y personalmente, aunque me toca la labor de presidente de la asociación, formo parte de la comisión organizadora en la que formamos parte cuatro músicos más y una diseñadora gráfica, pues bueno, nos gusta oír todo lo que recibimos. Te iba a preguntar efectivamente eso, ¿cómo elegís el programa del festival, Jesús? Pues realmente recibimos muchísimas propuestas, aparte de que también pues, conocemos que hay trabajos en la zona, en la región o en las proximidades que son interesantes, pero recibimos muchas propuestas ya a lo largo de estos 18 años y la labor fundamental es la de hacer el triaje, ¿no? De elegir. Y luego, pues en las reuniones que mantenemos normalmente los dos primeros meses del año, decidimos el programa. A partir de ahí, tiene que ser un equilibrio entre lo posible y lo deseable, ¿no? Porque los presupuestos siempre son limitados y en nuestro caso es un festival muy modesto, ¿no? Pero tratamos de buscar con los recursos que tenemos la mejor combinación de calidad posible y dedicamos todos los recursos a la música y al sonido, es decir, a los músicos y a que aquello suene bien, ¿no? Aparte de eso, siempre hay aspectos logísticos complementarios, que si eso, dónde se alojan, qué comen, dónde se sienta la gente, pero todo son eso... muchos, me refiero que al final cada... Tenemos mucho apoyo del ayuntamiento y de la asociación, de la organización. Este año no se va a poder hacer, quizás como otros años, la demostración que en 10 minutos recogemos todo, porque... colabora todo el público y el pueblo. Pero este año lo que vamos a pedir a la gente es que mantengan las sillas y las mesas donde están, que lo recogeremos después para evitar que se aglomeren en la zona de recogida. Y pedimos que además acudan a los conciertos en la media hora anterior para hacerlo de forma escalonada y ordenada. ¿Los conciertos son conciertos y más? Me refiero, ¿hay algún tipo de actividad paralela? ¿Algún vino, algún esto? ¿O simplemente se vaya a escuchar el jazz? Es el concierto, sí que hay la posibilidad de tomar algo, porque hay un bar que siempre instalamos en las proximidades, y claro, por la tarde un refresco apetecerá y por la noche alguna otra cosa más, pero siempre hemos dicho que es una terraza de jazz al aire libre, un club de jazz al aire libre, ¿no? Una terraza. Pero que yo creo que en estos tiempos que corren es bueno que mantengamos la misma precaución que mantenemos cuando estamos en una terraza de un bar, es decir, la mascarilla siempre que sea posible utilizarla. Vamos a poner distancia, como decía antes, esponjando el espacio y esperamos que todo el mundo, pues educadamente, nos respetemos todos. Perfecto, Jesús, solo nos queda decir a la gente, además, como decimos, estamos en plena hora de calor, seguro que en Munillas está estupendísimamente bien por la tarde y por la noche. ¿Hay que reservar previamente? ¿Cómo tiene que hacer la gente? No, la entrada es libre, el aforo, hombre, si tenemos el mismo aforo que otros años, espero que no haya problemas de aforo, y máxime en estos años que alguno se retrae a viajar, ¿no? Pero no hay que reservar, simplemente, como decía, pido que las cosas se hagan de forma escalonada.
y nada más. Aforo limitado, pero amplio, y entrada gratis. Sí. ¿Esperáis mucha gente? Pues ¿o creéis que la gente va a estar más comedida también? Yo creo que como siempre, sinceramente, porque hay cantidad de gente que estaba escribiéndonos ya preguntando cuándo, cómo, si hay que tomar medidas de precaución o de seguridad o no, si hay que reservar. Espero que y la respuesta sea... Y supongo que vendrás a acercar también mucha gente de fuera de La Rioja, ¿no? Sí, 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 sí. Uh-huh. Sí, bueno, el balneario lo nota, uh-huh. todas las casas rurales de la zona también, y hay gente que asiduamente viene a alojarse, pues yo que sé, en Poyales o en Navalsat para venir al festival. Es decir, que las casas rurales de la cuenca alta de Cidacos notan que el Festival Munillas existe. Sí. Genial, pues que siga existiendo por muchos años muy más, bien. Que es una maravilla. Jesús, muchísimas gracias. Desearos mucha suerte, que acuda mucho público y que lo disfrutéis sobre todo, que para eso está también el jazz. Muchísimas gracias. A vosotros y estáis invitados. Muchísimas gracias. Nos vamos a ir enseguida a publicidad, pero ya lo sabéis, ¿por qué no? Mira, hacemos un llamamiento también a todos los vecinos de Munilla que pueden ganar 700 euros si nos venden su pueblo. ¿Cómo lo tienen que hacer? Lo vemos en el siguiente vídeo. ¿Quieres ganar hasta 700 euros? Participa en nuestro concurso Ven a mi pueblo. Tan solo tienes que enviarnos un vídeo original y divertido de hasta 2 minutos y medio de duración en el que muestres los mejores encantos de tu pueblo a la dirección de correo electrónico programas@tvrioja.com. Junto al vídeo deberás adjuntar tu nombre, apellido, número de DNI, dirección de email y teléfono de contacto. El vídeo ganador obtendrá un premio de 700 euros y el segundo puesto recibirá 300 euros. Además, ambos pueblos tendrán un reportaje personalizado en TVR. ¿A qué esperas? Ponte manos a la obra y muéstranos por qué tu pueblo es el mejor de La Rioja. Tienes hasta el 3 de septiembre para presentar tu vídeo y alzarte con el premio. Te esperamos en nuestro concurso Ven a mi pueblo. Te esperamos ansiosos. Vídeos hasta el 3 de septiembre, la recepción, ¿eh? 700 euros que podéis ganar y en el caso de resultar segundos, 300. Nos vamos a publicidad, señores, pero no se muevan, que les vamos a dar consejitos, como les decíamos antes, para ahorrar en nuestra factura de la luz. Hasta ahora.